cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un autobús con 40 jornaleros agrícolas procedentes de Sonora volcó en la carretera Oaxaca-Cuacnopalán. El chofer se quedó sin frenos, maniobró para no chocar de frente con otros vehículos en la caseta de peaje de Huitzo, Oaxaca. El saldo fue 2 muertos y 38 lesionados. Los hechos ocurrieron el día de ayer, martes por la mañana.